Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado se apostaron en el área técnica de la dependencia para mostrar su inconformidad por los enroques realizados por la capa tras paralizar las labores por más de una hora. Los más de 500 trabajadores de base retornaron a sus labores luego de sostener un diálogo con el coordinador administrativo y financiero de la paraestatal. Es una reorganización implementada por la licenciada Paola González, nuestra directora general de la CAPA, donde estamos haciendo ahorita los enroques administrativos y operativos para eficientar el servicio del agua potable en la ciudad de Chetumal. Provenientes del organismo operador se integran a la dirección general Norma Guadalupe Sánchez Castillo como encargada del área de atención a clientes, Silvia Rivera Guerrero como encargada de la administración contable y Adrián Jiménez Moreno como encargado del taller electromecánico, mientras que de la dirección general del organismo operador queda Dulce Anabel Santos Canto como subgerente administrativo y Lía Teresita García Vallejos como subgerente comercial, generando el malestar entre los trabajadores que paralizaron los trabajos por más de una hora. No hay ni un prejuicio alguno sobre ninguna de las personas, simplemente son reorganizaciones que estamos haciendo dentro de la CAPA y obviamente fue una petición misma del gerente del sistema Tompe Blanco la autonomía de la operación. En un comunicado oficial de la CAPA se señala que con el fin de dinamizar e incrementar la eficiencia del organismo operador de la CAPA en el municipio de Otompe Blanco y de la Dirección General, la titular de la dependencia, Paula González Cetina, anunció una serie de cambios administrativos para aprovechar la experiencia y capacidad del personal que redunde en brindar mejores servicios para la población. Con información de José Palma, Notivisión.